Esta es una persona que está definitivamente súper bloqueada. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, pero yo sí que te voy diciendo que no regresa todavía quizás porque le hace falta aclarar muchísimas cosas consigo misma. Una persona que todavía no está clara consigo misma. Así que vamos a ver entonces qué pasa. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver entonces lo que nos quieren decir las cartas en este momento, bien sea para un pasado, bien sea para un futuro, bien sea para eh, alguien nuevo que tú quieras estar esperando en tu vida. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas entonces y eh, con muchísimo cariño, pues con muchísimo amor y sobre todo con muchísimo respeto. Ok. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos está pasando acá con esta personita. Mira lo que estoy mirando acá. <coughs> no es una persona fácil, y tú lo sabes. Es una persona que le ha costado mucho o que te ha, te ha sacado muchas lágrimas también, ¿verdad que sí? Una persona que en verdad eh, ha sido de carácter fuerte siempre, pero últimamente como que se estaba poniendo más agria que nunca, ¿verdad que sí? Estabas empezando a ver que esta persona tenía cierto, digamos, eh, una manera muy particular de tratarte. Una persona que, ha cambiado, que cambió el carácter, lo puso, lo, lo tiene ahora como decir peor. Una persona que se ha bloqueado totalmente. Una persona que de verdad empezó a buscarle cucarachitas donde no habían, a buscarle las cinco patas al gato. Y definitivamente, pues, esto terminó. Quizás en una, en una crisis. <coughs> Tenemos aquí una crisis que hubo entre ustedes dos y ya hubo una separación definitivamente e indudable. Pero esta persona, te lo tengo que decir, esta persona ni siquiera sabe lo que siente. Esta persona ni siquiera sabe lo que quiere o lo que quería. Una persona que no sabía exactamente dónde estaba parada, para dónde iba. Son de esos momentos de crisis en la que uno no sabe ni siquiera si la persona que tiene al lado la quiere o no la quiere. Eh, quizás aquí hay una separación probablemente o puede ser una relación que tienes ahorita y que de verdad no sabes qué hacer con esta situación. La persona está bloqueada, completamente bloqueada. Eh, eh, no sé si es que de verdad quería era irse, definitivamente, pero yo no veo hasta ahora, por lo menos yo no veo en estas tres cartas hasta ahora, que haya sido porque se esté yendo con alguien, o porque de verdad estaba haciéndote o colocándote mentiras, o te estaba diciendo cosas que no eran, o te estaba poniendo una película falsa, una cara falsa, ¿no? Yo lo que veo acá es que definitivo esta persona se estaba empezando a, digamos, a aburrir. Se estaba como empezando a, a... ya no estaba fluyendo, se estaba estancando. Y esto fue lo que produjo o lo que está produciendo en esa persona este gran bloqueo. Yo no puedo decirte que puede ser una persona eh, eh, que esté ahorita contigo, pero también puede ser sí, que sí o que esté ahorita en el pasado. Esta persona, ahí la estamos viendo, pues, ese gran carácter que tiene, esa, ese, ese, esa forma de ser tan, tan dura que tiene últimamente, que ha estado sacando y que ha sido prácticamente imposible, yo diría, eh, convivir con un tipo de persona así como esa todo le estaba molestando todo le estaba fastidiando todo le, le estaba incomodando y eso pudo haber sido pues parte de esa situación una, una persona que más bien como que quería otra cosa alguien como que quería de verdad que las cosas cambiaran o tener otra cosa diferente yo quiero ser muy clara con esta con esta relación en verdad no es una persona que estaba como viendo más una realidad, una realidad irreal, como que no se estaba sintiendo realmente en donde tenía que sentirse y por eso fue que quizás tomó la gran decisión pues de alejarse, muy probablemente, inclusive alejarse, pero a lo mejor energéticamente. Pero fíjate tú ahora las cosas como van a empezar a ir cambiando. Esto no es ahorita, yo te lo tengo que decir muy clarito. Esto no es ahorita. Esto empezará a darse en el momento en que esta persona empiece a salir de ese autobloqueo que tiene. El hecho de querer volver otra vez como antes. No sé para ese momento cómo puedas estar tú. Quizás para ese momento puede ser que sea tarde o a lo mejor todavía hará, habrá tiempo. Muchos de ustedes quizás todavía están esperando. A ver qué pasa con esta relación porque esta persona ha cambiado tanto. Fue un cambio que tuvo esta persona bastante fuerte y brusco, pero yo creo que es a raíz de que pasó el tiempo, pasó el tiempo, se empezó a estancar, se aburrió quizás, pudo haber sido eso. Ahora resulta que mira, su corazón, aunque a lo mejor ni siquiera lo sabe, todavía está prendido de ti. Todavía ese corazón está allí, todavía esas ganas de querer volver otra vez a estar contigo están allí quizás es una persona que le cuesta porque hoy dices una cosa mañana dice otra a pesar de que le está saliendo el carro que significa la fluidez que está empezando a fluir pero una persona que todavía no te lo dice todavía no se manifiesta porque necesita estar bien segura de lo que está sintiendo y de lo que está queriendo ok seguimos entonces vamos a ver qué otra carta nos puede estar saliendo mira esto es algo como contradictorio. Es más, me cuesta un poquito entender estas cartas como están saliendo. Una persona que está bastante bloqueada, sin embargo en su corazón está la idea de querer otra vez en tener contigo una nueva relación otra vez. Está, se ve que está fluyendo, no te lo quiere decir todavía porque necesita estar segura. Pero mira su corazón como está, está bastante eh, radiante, está con muchísimo sol, con muchísimo fuego. Y te voy a decir algo, esto es más que seguro, ¿no? Esto lo puedes ir teniendo ya muy en tu agenda. Esta persona va a venir a hablar contigo. Esta persona necesita ver exactamente, sentir, y yo creo que esa va a ser parte de su, de su tarea para sanar. Y para poder ver realmente qué es lo que está sintiendo por ti. Esta persona va a querer venir a buscarte, va a querer venir a hablarte. Pero más que todo lo va a querer hacer para ver qué siente por ti cuando te ve. Así que cuando esta persona venga a buscarte, ponte, bueno, lo más bello o lo más bella que te puedas imaginar. Ponte con un carácter dulce, eh, acogedor, algo, pero increíble que esta persona de verdad cuando se vaya de vuelta no pueda olvidar esa mirada que le vas a poner. Seguimos entonces a ver qué otra cosa nos pueden decir las cartas. Ya vemos que esta persona sí que quiere venir a hablar contigo, va a llamarte, va a pedir una cita, va a querer hablar contigo en persona, pero ya tú sabes por qué es. Esta es una persona que necesita sentir exactamente al verte qué es lo que siente, qué es lo que va a pasar, porque es una persona de emociones fuertes, una persona que le gusta sentir emociones fuertes. Al no sentirlas, se siente completamente decepcionado, decepcionada y se aburre fácilmente. Está poniéndose en tus zapatos con esta carta que le está saliendo del colgado, una persona que sí se va a dar cuenta de una verdad. Puedes tener la seguridad de que esta persona al final del camino va a tomar una gran decisión, porque sí, con la carta de la luna invertida va a darse cuenta realmente de todo lo que está sintiendo, y de lo que está pasando. Esto es por ley divina. Esto es por ley divina, el hecho de que esta persona se haya ido a buscar otra cosa, quizás la lejanía, el tiempo, la distancia, le hizo ver los toros desde la barrera y necesitaba un espacio para poder entender muchas cosas. Y te lo aseguro, te lo advierto, te lo estoy confirmando. Esta persona está clarificándose ya. Así que no puedes tener la menor duda de que esta persona sí si ya está clara, sí si está. Si, si ya sabe lo que quiere, si viene otra vez a buscar la manera de reincorporarse una persona que sí quisiera tener una nueva oportunidad contigo. Y sobre todo, le está saliendo ese 6 de oros, que significa que esta persona sí que está ahora equilibrada. Si sí sabe para dónde va, si sí sabe lo que quiere. Yo pienso que esta lejanía, en verdad, a lo mejor viene con otros planes. Y mira. Viene a entrar de nuevo a la relación. No te quepa la menor duda. No te angusties. No te preocupes. Una persona que sí está sintiendo ahora lo que es el desamor. Ahora sí está sintiendo que se siente sola o solo se está está sintiendo que de verdad realmente es contigo que eres tú quien le comprende siente de verdad la necesidad de recomenzar de nuevo no le culpes no le juzgues verdad es alguien que necesitaba estar solo o sola para saber exactamente qué era lo que sentía no todo el mundo está en la capacidad de sentir y de saber inmediatamente qué es lo que se siente después de un tiempo sobre todo de relaciones yo diría que esta es una relación que ya tenía su tiempo una relación que ya tenía sus años y ahora mira pues es una persona que definitivamente quería saber qué podía pasar estando fuera de tu vida y definitivamente pues lo pudo comprobar tranquilamente sin que tú le estés molestando sin que tú le estés diciendo nada es una persona que tranquilamente poco a poco, por sí sola, va a volver otra vez al nido de amor. Así que ahí yo te estoy dejando realmente con esa lectura. En verdad me gustó bastante porque se ve que una persona que lo está haciendo con toda la conciencia del mundo. Ahí te estoy dejando con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye-bye.